Hola Rafanauta, ¿cómo estás? Espero que muy bien. El día de hoy te traigo otro videito más. El título es Causa-Efecto. Soy psicólogo Rafael Delgado y, como siempre, te voy a hablar desde la perspectiva de la psicología clínica y mi formación personal sobre estos temas. Bien, causa-efecto, todo es causa-efecto. Y tú vas a decir, Rafa, ¿cómo es que eso aplica a la psicología? Estrés, ansiedad, depresión, desapego, desamor, baja autoestima, alta autoestima, ego, narcisismo, manipulación. Todo esto que te estoy hablando son causas y efectos, ¿sí? Son conductas que nos han afectado, que alguien ha tenido para con nosotros y que han provocado una respuesta. Y son personas con las que nosotros hemos interactuado y hemos provocado cosas. O son conductas que tenemos con nosotros mismos que generan justamente una respuesta de bajo estímulo, de alto estímulo, provocando una respuesta que no deseamos, como ansiedad, depresión, ataques de pánico y demás. Pero bueno, causa-efecto, Rafanauta, causa-efecto. Tienes una vida que no quieres. Tienes una vida donde todo es caos, todo es estrés, siempre estás al día, donde te la pasas frustrándote, donde la relación de pareja no es lo que tú esperabas, donde la relación con el trabajo no funciona, donde tu relación con el dinero es negativa y debes, donde tu relación con tu familia siempre tiene caos. Y eso acumula estrés, acumula ansiedad, y eso también hace que entonces a nivel salud no puedas bajar de peso, te la pases comiendo, ya tengas hipertensión, tal vez un principio de diabetes, un síndrome metabólico. Y eso genera que entonces te veas al espejo, no te gustes, te reclames, te hables feo y entonces le das en la madre a tu autoestima. Y eso provoca entonces que no quieras salir de casa y te la pases poniendo la música de Juanga y entonces te deprimas, ¿sí? Y eso provoca entonces que menos energía tienes para relacionarte y la gente entonces todavía te agrede más señalándote los errores y problemas que hay. Y eso provoca a su vez que tú te hundas más en tu ansiedad, tu estrés y tu depresión. ¿Te sonó causa y efecto? Bien. Rafanauta, tú eres el dueño de tu vida. Y tú eres el único o la única encargados en resolver qué causas te dan los efectos negativos que no quieres. Y te tienes que hacer responsable de eso. Acuérdate, y voy a volverlo a decir, y creo que voy a hacer hasta un video especial para eso, olvídate de la palabra culpa. La palabra culpa quiero que la saques completamente de tu diccionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando sentimos culpa, estamos de hecho no sintiendo nada. Es un constructo que nos inventaron donde va la mezcla de responsabilidad, la mezcla de una sensación de que hemos hecho algo malo y la espera de que alguien venga a castigarnos y o a perdonarnos, como el de afuera va a venir a resolver esa sensación. Cuando sentimos culpa, no hay solución, porque la cuestión es, estoy reconociendo que cometí un error, ¿sí? Y estoy esperando a que una fuerza máxima venga a castigarme. Y si nadie viene a castigarme, yo me voy a castigar porque tengo culpa. Saca esa palabrita de tu sistema y hablemos de responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad es la conciencia de que tus actos te tendrán tus consecuencias, ¿sí? De que con quien interactúes y lo que le permitas a esa persona que haga contigo es tu responsabilidad y tendrá sus consecuencias, ¿sí? Tienes que entender que ser responsable es adueñarte de tu presente, de tu realidad. Y sobre todo de las decisiones que tomas para contigo y para con los demás que van a promover ciertas consecuencias, ¿vale? ¿Quieres dejar de tener ansiedad, dejar de tener estrés, dejar de tener ataques de pánico? Come adecuadamente, duerme lo que tienes que dormir, haz tu terapia con Rafa, haz tus ejercicios, haz la hipnosis, ¿sí? Sal a caminar, sal a tomar agua. Sal del entorno negativo, pon límites, aprende a decir que no, ¿sí? Aprende a decirte que no. Suelta la expectativa que no te sirve para nada y esas ganas de que las cosas sean como tú quieres. Y entonces, el estrés va a bajar,
la ansiedad va a bajar, los ataques de pánico van a bajar, el cortisol va a bajar, vas a bajar de peso y te vas a sentir un poco o mucho mejor. Y paso a paso, tomando estas acciones, va a haber mejoras. ¿Quieres dejar de estar en un estadio depresivo o con depresión? Haz tu terapia, ¿sí? Deja de estar estimulándote con cosas tristes, melancólicas y apagadas. Quítalas de Juanga, ¿sí? Quítalas de José José. Necesitas meter energía que te eleve, pero eso solamente lo vas a hacer tú. Suelta esa relación que tanto daño te ha hecho. Si no funciona, no funciona. Pero te toca ser responsable a ti y hacerte cargo tú. Y claro que vas a pasar por un duelo, pero te garantizo que va a doler menos y va a ser más rápido que quedarte ahí a la espera de ver cuándo se cumplen tus expectativas falsas, ¿sí? ¿Quieres sentir buena autoestima? Empieza un paso a la vez. Te lo he dicho en videos anteriores, te lo voy a repetir ahorita. ¿Cuánto ejercicio haces al día? Y ejercicio no por fuerza tiene que ir al gimnasio a jalar fierros, ¿sí? Estamos hablando de hacer tus 10.000 pasos en el día. Estamos hablando de estirarte, hacer una secuencia de estiramientos adecuados, ¿sí? Estamos hablando de con tu mancuernita, es más, con tu botella de agua de medio litro, estar haciendo movimientos que te ayuden. ¿Cuántas veces con conciencia, con intensidad lo haces? No. Y entonces, ¿qué pasa? Te miras al espejo y te ves la barriga botada, te ves la cara con los cachetotes y la triple papada, ¿sí? Que aunque tal vez no sea cierto, porque además ya estás generando una distorsión de tu autopercepción, ¿sí? Tú te ves así, pero no haces nada para cambiarlo. Rafanauta, estás estresado porque no te alcanza para el estilo de vida que quieres. Primero y antes que nada vas a tener que aceptar algo, te tienes que ajustar. ¿Sí? Esto creo que es muy importante. Te tienes que ajustar. Tienes que empezar por aceptar que hay cosas que ahorita no se van a poder, porque tus recursos no están dando. Tienes que respirar y soltarlo. Para entonces, relajadamente, poder comenzar a planear cómo generar más recursos o mejores recursos para poder volver a esa calidad de vida o mejor aún. Causa-efecto, Rafanauta. Causa-efecto. Yo quiero que más Rafanautas vean este contenido. Estoy subiendo más contenido. Causa-efecto. Quiero que tú hagas terapia. Ahí están todas las posibilidades para que hagas terapia. Puedes escribirme a Doctoralia y hacer tu cita. Puedes escribirme directamente a mi correo electrónico. Mucha gente me escribe directo por aquí. Deja tu comentario. Escoge los efectos, las consecuencias que quieres en tu vida. Y da pasos en esa dirección. Tal vez no va a ser de la noche a la mañana el cambio, pero va a ser más rápido que no haciendo nada. Recuerda, haz terapia, cuídate, y si no te mueves, te mueres. Tú eliges el cómo. Lo estamos viendo. Hasta luego.